Hablemos de Eclipse. Este es uno de los 4 nuevos ítems que se vinieron a Wild Rift en este parche 5.2. Y sí que le viene bien a Milicia, ya que al equipártelo te va a otorgar 55 puntos de daño físico y 20 de velocidad de habilidades. Pero lo más chévere está en su pasiva, la cual, al golpear a un campeón enemigo con 2 ataques o habilidades diferentes en un lapso de 1,8 segundos, le vas a causar daño físico adicional equivalente al 6% de su vida máxima. Es decir, mientras más vida tenga el enemigo, más daño le vas a causar. Y además vas a tener un pequeño escudo durante 2 segundos que aumentará dependiendo de tu daño físico. Todo esto con solo 6 segundos de enfriamiento. Pilas que puedes ver el enfriamiento de esta pasiva por aquí abajo. Ojo que todos estos efectos se van a reducir a la mitad si es que te lo equipas en campeones de rango, ¿eh? Pilas ahí. Sabiendo todo esto, este ítem les viene excelente a campeones especialmente asesinos físicos, de esos que causan un montón de daño explosivo en un par de segundos, ya que al otorgarte bastante daño físico, además del daño adicional de la pasiva, te viene excelente para reventarte a esos Veigars tan molesto. Algo a tener en cuenta es que este objeto solo cuesta 2900 de oro, es decir, está barato en comparación de otros ítems con características similares, por lo que te vendría bastante bien comprártelo de primer ítem para causar bastante daño a los enemigos desde inicios de partida. Al causar solamente daño físico y no tener nada de penetración física, cualquier objeto que otorgue armadura o defensa física le hace bastante counter. Este objeto combinado con un coleccionista queda bien pepa. Y por último les dejo una lista de campeones a los que en mi opinión les viene excelente este ítem. Y listo, espero que te haya gustado este video, que te haya servido, que te haya ayudado a comprender mejor este gran ítem. No olvides seguirme y regalarme un lindo corazoncito para más contenido y nos vemos en el próximo video. Adiós.